Vamos a orar. Padre, en esta mañana te alabamos, te glorificamos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque nos has permitido alabar tu nombre y adorar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Tú eres digno de recibir suprema alabanza, suprema adoración, Señor. Hoy, Padre, oramos pidiendo la bendición, Señor, de tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Háblanos el día de hoy. Espíritu Santo, derrámate con poder. Que nuestros oídos sean sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, que nuestros ojos sean abiertos a tu plan y propósito para nuestras vidas, Señor. Padre, que hoy en esta mañana ninguno de mis hermanos, ni yo mismo, Señor, podamos salir igual que como llegamos. Haz tu obra en nuestras vidas. Perfeccionanos en tu amor, Señor. Perfeccionanos, Padre, en tu santidad, en tu obediencia, Padre. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es temprano, hermanos. Ahorita que cantábamos este último canto, se me vinieron algunas porciones en la Biblia hablando de la presencia de Dios. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques, no me lleves a ningún lado. Y Elías, ¿verdad? Creo que fue Elías, dijo: Viva Jehová en cuya presencia estoy. Y Jesús a sus discípulos les dijo, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tangible, palpante en nuestras vidas. Así que usted debe de estar seguro. Usted y yo deseamos estar seguros en Cristo Jesús. Amén. El perfecto amor echa fuera todo temor. Aleluya. Estoy acostumbrado a los anexos, hermanos. Aleluya. ¡Ya! Ay, hasta me espantan, ¿verdad? Y ya les enseñé otra. A ellos, a ustedes no, pero se los voy a enseñar. Cuando estamos en la palabra, o cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la adoración, y están muy entusiasmados y muy emocionados, yo les digo: Gloria, gloria, gloria a Dios. Y rápido se lo aprendieron. Dije: ¡Ah, caray! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Una, dos, tres. Ah, les falta. Uno, dos, tres. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y hay una presencia de poder en esos lugares. Cuando vamos y estamos enfocando la palabra de Dios, estamos enfocando el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Y bueno, hoy traigo una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Se acuerdan que en el discipulado infantil había una serie de las parábolas de Jesús, verdad? ¿Cuántos vieron alguna? Levanten su mano. Todos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Amén, amén. Te falta ir para que te aprendas esa. Bueno, porque Raúl ya se la sabe.
Ok, entonces, en el Antiguo Testamento, Dios usó algunas parábolas. Era una enseñanza que Dios traía al pueblo de Dios. Y vemos que en algunas ocasiones Dios le habló a David a través de una parábola, ¿verdad? A través del profeta Natán, ¿cierto? Amén. Y también Dios a través de Isaías dijo, creo que era Isaías cuando dijo: cuánto deseo que recoger a mi pueblo como lo hacen las gallinas, así yo lo hago con ellos, ¿verdad? Y yo me preguntaba, Dios es tan bueno que nos hace entender de alguna manera que Él nos ama y nos quiere tanto, como algunos de ustedes dicen, Dios me quiere tanto, Dios nos ama tanto, que nos habla de mil y un formas, de mil y un maneras. Y en el Nuevo Testamento, todos los evangelios están llenos de parábolas, mas no así las cartas, ¿verdad? En las cartas ya no se ven tanto las parábolas como en los evangelios. Y en los evangelios Dios, Jesús, nuestro Señor, usó parábolas para que nosotros pudiéramos entender en nuestra mente finita lo que Él desea para nosotros, lo que Jesús quiere para el mundo. Y aun cuando nosotros estamos de alguna manera desviados, distraídos, estamos cansados, estamos desanimados, Dios nos da una enseñanza a través de la parábola. Como predicadores del Evangelio, somos comisionados por el cielo a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar el Evangelio, a predicar la buena noticia de salvación. Tengo temor cuando me subo a este púlpito, y tengo temor cuando voy también a los anexos, y tengo temor cuando voy y me presento con una persona. Así es de que cada uno de nosotros necesitamos el temor del Señor cuando nos presentamos y predicamos este evangelio glorioso del reino de Dios. No es cualquier noticia, es la gran noticia. Y usted y yo necesitamos el temor del Señor cuando vamos y presentamos las buenas noticias de salvación. Necesitamos tener una perspectiva de eternidad, hermanos. Una perspectiva de eternidad. Necesitamos tener nuestros ojos en la eternidad. No aquí en la tierra, sino en la eternidad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida y del amor. Así que tus ojos y mis ojos deberán estar puestos en la eternidad. ¿Y cómo es que tenemos esa perspectiva de eternidad cada uno de nosotros? Es que necesitamos siempre predicar con el cielo y el infierno frente a nosotros, amados. Eso es tener una perspectiva de eternidad. O la gente se va al infierno, o la gente se va al cielo. ¿Verdad que sí? Jonathan Edwards dijo: oh Dios, graba la eternidad en mis ojos. En otras palabras, oh Dios, hazme ver con mis ojos a aquellos a quienes predico su destino eterno. Richard Baxter, él dijo: debo siempre predicar como moribundo a hombres moribundos, como si nunca volviera a predicar, como si nunca volvieras a encontrarte a esa persona que le estás predicando, como si nunca yo me hubiera Como si nunca yo estuviera nuevamente aquí en este púlpito con ustedes. Debo de predicarles la eternidad, debo de predicarles la salvación. Como si nunca volviera a predicar. Eso quiere decir que cada vez que tomas el púlpito, cada vez que te presentas ante una familia, cada vez que te presentas ante tu amigo, ante tu mejor amigo,
Cada vez que vas a la escuela y tienes una reunión con tus amigos. Cada vez que tienes reuniones familiares con amigos importantes que tú consideras que no has visto por años, debes predicar con la eternidad en tus ojos. Debes predicar a hombres y mujeres moribundos, porque no sabemos si ellos estarán de vuelta. No estarán, no sabemos si ellos van a vivir o van a morir. Hace poco me enteré, o más bien en la semana, vi una noticia de un joven futbolista de 20 años en Europa que se accidentó, de 20 años. Un joven prospecto, 20 años. Y no lo podían creer los socorristas. El cuerpo, ya soy como los aquellos, ¿verdad? ¿Cuál es? Su cuerpo deshecho totalmente en un accidente. Un joven de 20 años que prometía ser una gran estrella en el fútbol de Europa. Esta eternidad debe de estar grabada permanentemente en nuestros ojos, es lo que declaraba Richard Baxter. William Booth, fundador del Ejército de Salvación en el siglo XIX, se dirigió a sus legiones de predicadores en la calle y les dijo: quisiera que pasaran un fin de semana en el infierno y oyeran los gritos y los gemidos ahí en el infierno. Me gustaría que pudieran oler la carne de aquellos que están en el tormento y entonces vendrían a predicar de regreso, predicando el Evangelio de Cristo con mayor urgencia. Siempre debemos predicar como si el destino eterno dependiera de nosotros. Siempre debemos de hablar esta palabra, este glorioso Evangelio, como si el destino dependiera de nosotros. De hecho, la Biblia nos dice que somos atalayas. Y que si no avisamos a esa persona que está en peligro de muerte, su sangre va a ser demandada de nosotros. Amén. Somos esos verdaderos atalayas, no los falsos atalayas, los verdaderos atalayas. John Wesley, fundador del movimiento metodista en el siglo XVIII, dijo: deseo que tanto el cielo y el infierno siempre estén en mi ojo. Mientras estoy en este istmo de esta vida, entre dos océanos sin límite, entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Richard Sides, puritano, dijo: esta palabra eterno es una palabra pesada. Fin de la cita. Tírate en los brazos de Cristo, y si pereces, perece allí. Abandónate en Cristo, y si mueres, muere con Él. ¿No? Eso es tener una perspectiva de eternidad, hermanos. Eso es tener una conciencia de la eternidad. Ese es andar con Dios, ese es andar en la presencia de Dios, sin temor alguno, sin temor qué nos pueda pasar el día de hoy, el día de mañana. Yo estoy seguro en Cristo. Mi eternidad está segura en Él. Pase lo que pase, acontezca lo que tenga que acontecer, yo estoy seguro en Él. Amén. La realidad es que las realidades eternas deben ser tan pesadas conforme predicamos la palabra de Dios. Es una realidad, no es una fantasía. El infierno no es una fantasía, el cielo no es una fantasía, es una realidad. La eternidad es una realidad, la eternidad no es una fantasía, es una realidad. Amén.
J.C. Ryle, Riley, cualquier púlpito que trata con el aquí y el ahora es un púlpito superficial. No queremos en este púlpito y en ninguno otro, no queremos tratar el aquí y el ahora. Debemos tener la perspectiva eterna conforme predicamos. Hay demasiados predicadores que están consumidos únicamente en este momento pasajero actual. En tener tu mejor vida ahora. En luchar por tu vida ahora. En tener todo lo necesario para vivir en paz. Es la filosofía del mundo, ¿verdad? Prepárate, capacítate, ten éxito. Cómprate una casa allá, ¿verdad? En aquel lugar donde hay tranquilidad y paz. ¿Verdad que sí? Pero han perdido de vista. Han perdido de vista el cielo y el infierno. Cuando nosotros entramos en una conformidad, cuando nosotros nos conformamos, nosotros estamos perdiendo la eternidad, hermanos. Que el Espíritu Santo nos esté despertando en esta mañana a la realidad de la eternidad. Cada vez que predicamos, debemos de hacer la obra precisamente de evangelista. Debemos de advertir del infierno abajo, debemos de apuntar al cielo arriba, porque un día no habrá mañana. Un día no habrá mañana. Amén. Así que vamos a ver hoy una parábola. Unos dicen que es una parábola, otros dicen que es una historia real. Sea parábola o sea historia real, hay una enseñanza para nuestras vidas el día de hoy. Y esta parábola se trata de el rico y Lázaro. Acompáñenme por favor a Lucas. Lucas 16. Se dice que un retrato vale más que mil palabras. Vamos a ver este retrato. Quizás usted lo ha leído anteriormente, pero lo va a volver a leer. No me importa si lo ha leído 10,000 veces, hoy lo vamos a leer. Amén. Estoy bromeando, hermanos. Así que vamos a ver lo que dice esta parábola. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como les comentaba, esa es una parábola. Algunos creen que es una parábola, algunos creen que es una historia real. Una historia real porque habla de dos personas, nombres propios, y Jesús usaba cosas naturales, usaba la naturaleza. Y podemos ver la parábola del sembrador. Él usaba esas cosas para enseñarnos una verdad espiritual en nuestras vidas. O sea historia real, o sea parábola, se lo encargo a usted. Usted tiene la mejor opinión. Pero hay una enseñanza, hay verdades eternas aquí en este pasaje. Hay enseñanza espiritual profunda. Hay una enseñanza que nos tiene que avivar, nos tiene que despertar en nuestra vida. Es la historia de dos hombres, uno rico y el otro es pobre. Es la historia de dos muertes, una es notoria y la otra no es notoria. Es la historia de dos destinos, uno fue al infierno y el otro fue al cielo. El punto, hermanos, de la parábola o de la historia real es mostrar la gran inversión de los muertos, o de la muerte, perdón, de la muerte. Que trae a muchos. Nuestro Señor Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hebreos 9:27 dice: porque está establecido para los hombres, por Dios, que mueran una sola vez y después de esto pasen a un juicio. La muerte se originó en Génesis 3, usted ya lo sabe. Empezó el hombre a morir, empezó el hombre a fallecer. Muchos que son ricos y famosos serán sujetos a la condenación eterna en la vida venidera. 2 Corintios 5:10 dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Es la condición en la que el hombre está inmerso a causa del pecado, rico o pobre. Es la condición, no que Dios quiera más al rico y menosprecie al pobre. No que Dios esté enojado con el rico y esté contento con el pobre, o esté enojado con el pobre y esté contento con el rico. Es la condición del pecado, es el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Así que muchos que son ricos y famosos serán sujetos a la condenación eterna en la vida venidera. Y muchos que no son nadie en esta vida, que son pobres y mendigos, serán llevados a la bendición eterna en la vida venidera. ¿Qué contraste, verdad? Hay un contraste muy real, como lo hay en este salón. Dos colores, gris oscuro y gris claro. ¿Puede ver el contraste? Sí, ¿verdad? Ahorita vamos a ver este contraste en esta palabra. Dos hombres frente a la muerte. Dos hombres en la muerte y dos hombres después de la muerte. Dos hombres frente a la muerte. Lucas 16:19 dice: había un hombre rico. ¿Cómo era ese hombre? Rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con
esplendidez. Vivía de manera exclusiva para este mundo. Este hombre vivía de manera exclusiva, vivía para sí mismo. Era un hombre que tenía ropas importantes, ropas que era muy difícil tener a otras personas como a este mendigo, a las personas pobres. Este es un hombre unilateral, es un hombre que vive para sí, este es un hombre mundano. En esta enseñanza, hermanos, cada uno de nosotros o estamos en un lado o estamos en otro lado. Así que necesitamos ubicar nuestra vida. Es para usted y es para mí. Así que el Espíritu Santo nos va a ubicar a nosotros en esta tarde ya. Este hombre rico tiene la intención de representar a los fariseos. Lucas 16:14 dice ahí arriba, en Lucas 16:14 dice: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Este hombre o aquellos hombres fariseos o este hombre rico que externamente era religioso, eran religiosos. De hecho, vivían para este mundo y las cosas de este mundo. Su religiosidad encubría la depravación de sus propios corazones. La depravación de sus propios corazones. No eran amantes de Dios, eran amantes del dinero, eran amantes de este mundo, eran amantes de sí mismos. La ambición egocéntrica que domina el corazón del hombre y es en consecuencia los aleja de Dios. Hay un espíritu detrás de este hombre que se llama Mamón, el dios de las riquezas, el dios de la avaricia. Jesús en Mateo 6:24, vamos a Mateo 6:24, por favor. Habló de este Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. No hay pecado en tener dinero. ¿Cuántos quieren tener dinero? En eso no hay pecado, ¿verdad? Porque si no tenemos dinero, ¿cómo compramos? O sea, ya me estoy acá como medio anexando. Ya me ayudaste. Yo estaba anexando. Danaro, ¿verdad? Es que así habla mi pastor. No tengo mucho danaro. No hay pecado en tener dinero, sino que el dinero los tiene atrapados a ellos. Ese es el pecado. Vivían para el dinero. Muchos en el ministerio viven de esa manera, con la avaricia de estar ministrando arriba y creyendo que en este lugar nos vamos a enriquecer. Si yo estoy pensando de esa manera, yo no soy un siervo de Dios, yo no soy un siervo de Cristo. Y cualquier ministro que esté pensando de esa manera, cualquier ministro que hoy en día se levanta para hacer la obra del ministerio, para levantar una congregación, si está pensando de esta manera, mejor retírese. Porque no es el objetivo, no es el propósito, no es llenar mucha gente y nosotros enriquecernos. No es el propósito es la eternidad.
en el corazón de las personas. Gloria a Dios si nos da otro lugar más amplio, pero no es el objetivo. El objetivo es predicar el evangelio a ese vecino, a ese familiar, a ese amigo de trabajo, a ese amigo de escuela. Compártele el evangelio. ¿Quieres traerlo a este lugar? Tráelo a este lugar para que escuche el evangelio. Pero no es el propósito enriquecernos en este lugar. No es el propósito, no es el objetivo, no es el enfoque en esta iglesia. Si lo es en otras, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero no es en este lugar. Avaricia, tengamos cuidado con la avaricia. Porque cuando nosotros estamos con el deseo, con la ambición de solamente ganar dinero para estar bien, entre comillas, ¿verdad? Porque hay muchos que tienen dinero y no están bien. Viven endeudados. Tienen mucho dinero, pero viven endeudados. No pueden dormir. Tienen que ir, ¿verdad?, con el psicólogo. Hay una palabra en Proverbios, creo que es, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Porque si estamos creyendo en Dios, mis amados hermanos, con poco o con lo mucho que Dios nos da, necesitamos estar contentos. Así que Pablo dice: yo no tengo ningún problema si tengo mucho o tengo poco. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy contento con todo lo que yo tengo. ¿A cuántos se les antojan en este momento? Ahí voy con la comida, ¿verdad? Unos frijolitos con nopalitos, con chilito seco. Ay, 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 ¿verdad? Ya se lo saboreé. Un molito que por ahí me prometieron, pero nunca me lo han hecho. Se crean. Es pura broma, ¿eh? Aquí nace el mole muy sabroso. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No podemos servir al Dios mamón y no podemos servir al Dios verdadero, porque con uno vamos a quedar mal. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Tu ambición. Tu riqueza, hermanos, nuestras propiedades. Estamos comprando propiedades por aquí y por allá porque no tenemos la seguridad de que un día vamos a estar allá con el cielo. Dios revela eso en tu corazón, Dios revela eso en mi vida. Que Dios revele en tu corazón, ¿por qué estás comprando tantas propiedades? Es que les voy a dejar herencia a mis hijos. Compro casa por aquí, compro terrenos por allá, compro acciones por acá, compro, invierto por aquí, invierto por allá. Hermano, aquí no es tu hogar es allá arriba. Tu ciudad natal fue allá y allá vas a regresar. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos, pero es así. Nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Dios ya me tenía planeado a mí. Dios ya te tenía planeado a ti. Así que saliste de Dios y vas a volver a Dios. Y entonces, ¿por qué compras tantas propiedades? Regálame una, ¿no? Seas malito. No se crean. Se vestía de púrpura, ropa costosa. ¿Sabe que muchas de las veces esto pasa en cristianos y no cristianos? Para levantarnos el autoestima, ¿verdad? Ay, ahora me voy a vestir así. Ay, ahora me voy a vestir así. Ahora voy a tener estos zapatos de marca. No estoy diciendo que esté mal que no compres Nike, ¿verdad? Porque es la marca. A ver si me dan una feria por hacerles publicidad. O Adidas, ¿verdad? O cualquier marca que tú coloques ahorita ahí en tu pensamiento. Para levantar mi autoestima, es que me voy a ver más atractivo o más atractiva, o la gente se va a fijar en mí. Yo voy a surtirme a Liverpool. ¿Y ustedes? A Palacio de las Liebres.
Palacio de las Liebres, algunos saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Era un hombre muy religioso, consumido en sí mismo. Él conoce al patriarca Abraham. Él tiene conocimiento. Él conoce al patriarca Abraham. Versículo 25, 16, 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Él conoce la Biblia, él cita la Biblia, él cree en la Biblia, él es un hombre de doble ánimo. Está viviendo con un pie en este mundo y el otro pie en la palabra. Tiene un corazón dividido, tiene lealtades divididas, es religioso externamente, pero internamente está consumido con el dinero. El hecho es de que su búsqueda del dinero ha ahogado cualquier lugar para Dios en su vida. Hermanos, cuando nosotros empezamos a prosperar, cuando nosotros encontramos un trabajo, lo hemos visto, lo hemos vivido, yo mismo, con estos ojos, lo he visto. Que personas que están orando por un trabajo, el trabajo se les da, ellos están prosperando, pero el dinero los consume, el dinero los ahoga, los compromisos están encima, el Dios mamón los está atando, pero no se dan cuenta. Han dejado de venir a la congregación. Han dejado de orar, han dejado de leer la palabra, han dejado la comunión con la iglesia, porque ahora tienen un estatus adecuado, ahora buscan el estatus. Su verdadero amor no es Dios, sino oro. Su pecado no es el dinero, sino que el dinero lo tiene a él. Su verdadero deseo no es para un salvador, sino para la platica, para el dinero. Ahora vivimos para nosotros mismos. La palabra de Dios en Corintios dice: ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Será que nosotros tenemos en nuestros ojos clavada la eternidad? ¿Será que nosotros tenemos esa perspectiva de eternidad en nuestras vidas? ¿Será que cuando se presente un viaje misionero en este lugar, serás capaz de acompañarnos, serás capaz de estar con nosotros, de invertir tu dinero para la extensión del Evangelio? ¿Serás capaz de hacer eso? Él reconocía a Dios, pero adoraba su dinero. Reconocemos a Dios, hermanos, pero adoramos nuestras posesiones, adoramos nuestras propiedades, adoramos nuestras riquezas, adoramos nuestro tiempo que no es el tiempo de Dios, que nuestra vida no está en Dios, que nuestra vida toda le pertenece a Dios, que Él no puede disponer de tu tiempo en cualquier hora y en cualquier momento. Pero adoramos nuestro tiempo, adoramos nuestras riquezas. Su enfoque total en el aquí y en el ahora. No piensa en la eternidad, no piensa en la muerte, no piensa en el juicio final, no piensa en su destino eterno. Todo aquello para lo que vive está envuelto en este mundo. Él asume que su estatus actual lo va a cuidar, que en el mundo venidero. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve a mí? Parece que estoy siendo muy pesimista en no tener cosas. No, ese no es el objetivo, ese no es el punto. Que Dios nos dé la sabiduría, nos dé su gracia para entender que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Que Dios nos dé revelación, por favor, de cómo yo estoy viviendo para Dios, no de cómo yo estoy viviendo para la iglesia, de cómo yo estoy viviendo para Dios.
Y si se te atoró algo, toma agua. Con Cristo, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo. Cada día debes de meterte eso en tu cabecita. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Había un mendigo. Vamos a dejar el rico en paz. Había un mendigo llamado Lázaro. ¿No es el que resucitó? Ese no es. No sé quién es, pero no es el que resucitó. Es otro Lázaro. Un hombre tan pobre, no tiene nada en sus bolsillos, no tiene nada en sus manos, no tiene nada escondido en algún lugar. Lo único que tiene es lo que alguien más le deposita en su mano. Es lo que alguien más le deposita en su mano. Está echado ahí. Está enfermo. Tiene llagas, no una, tiene muchas. Y está echado ahí, a la puerta. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. ¿Cuántos han visto las llagas? Yo las he visto. Y ay, son feas. Y huelen mal, ¿verdad? Olía mal este hombre. Lo único que tiene es lo que alguien más le deposita en su mano abierta. Su nombre es Lázaro, pero ¿sabes qué significa su nombre? Significa Dios ha provisto ayuda. Así que si alguien se llama Lázaro, ya sabe lo que significa. Él depende de la gracia, él depende de Dios para que satisfaga sus necesidades. ¿Dependemos de Dios? Jehová es nuestro pastor y nada nos falta. Lo sabemos, lo confesamos, lo declaramos, lo decretamos, pero seguimos confiando en nuestras riquezas. Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Confíen en mí, yo estoy con ustedes todos los días, hermano, todos los días. No tienes trabajo, Él está contigo. Tienes trabajo, Él está contigo. Estás enfermo, Él está contigo. Estás sano, Él está contigo. Todos los días de tu vida. Él sabe que no puede satisfacer sus necesidades. Él sabe que solo Dios puede satisfacer su necesidad. Él tiene fe real. Él tiene una fe viva. Él tiene una fe en Cristo. Él tiene una fe en el eterno. Él tiene una fe en Dios. Él busca a Dios y su confianza está en Dios. Él estaba echado a la puerta del hombre rico y no podía trasladarse de un lugar a otro. Tenía que ser cargado, tenía que ser llevado de un lugar a otro. Su vida solamente era de rogar y de esperar que algo sería aventado en su mano. Él estaba ahí esperando que alguien más le depositara en su mano el peso, la moneda, lo que fuera, pero él estaba ahí, enfermo, lleno de llagas, una enfermedad de la piel, su cuerpo estaba desgastándose, su cuerpo estaba desgastándose. No estaba viviendo él para este mundo. No tenía nada en este mundo. La única esperanza que tenía era en otro mundo, en el mundo venidero. En el mundo del otro lado de la muerte.
Él comía de todo, ansiaba saciarse de las migajas que caían. Cualquier cosa, sobras, basura, él va a recibir cualquier cosa de las personas. Un pan, una tortilla, un jugo, un bolillo duro, una tortilla dura, unos frijoles duros porque no se le cocieron bien a la señora y ya no los quiso. Ah, se los voy a dar al mendigo. Este chicharrón que salió todo desabrido, se lo voy a dar a él. Y algo más impresionante, hermanos. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Saben los perros cómo se curan sus enfermedades? ¿Los ha visto? ¿Cómo se cura? Lamiéndose, ¿verdad? Dice, ay, mira, solito, mira, sin que usted le ponga metiolate o le ponga agua oxigenada. Ellos se lamen ahí la herida, ahí están lamiéndose. No sé qué contenga la saliva. Un día yo creo le voy a decir, a ver, lámeme aquí, ¿verdad? Para sanar este raspón, esta medalla que Memo me hizo, ¿verdad? En el fútbol. Y estaban los perros lamiendo sus llagas. Los perros lamían sus llagas. Era una situación tan miserable de Lázaro, y los únicos que lo atendían eran los perros. Pero no esté creyendo que el perro es el mejor amigo del hombre. No esté creyendo eso, por favor. En el Antiguo Testamento, los perros eran considerados como inmundos. Pero ahora ya idolatramos a los mascotas, ¿verdad? Hay una idolatría, ¿verdad? Dice Tere. Qué bueno que tienes a tu mascota, pero no la idolatres. No caigas en la idolatría de tu perrito bonito. Hasta en la cama se acuesta contigo, ¿verdad? Este hombre no significaba nada en este mundo. No tenía riquezas, ni salud, ni prosperidad, ni dinero, ni comida. Lo único que tenía era a Dios. Cuando tienes a Dios, tienes todo. Y si no tienes a Dios, no tienes nada. ¿Qué contraste de estos hombres? Uno estaba en la cumbre de la vida, el otro estaba en el fondo. Uno estaba viviendo para este mundo, el otro estaba viviendo sin nada para este mundo. Uno estaba viéndose a sí mismo y el otro estaba viendo a Dios. Todos estamos en alguna de estas categorías, hermanos. Que Dios te revele. Dos hombres antes de la muerte: los salvos y los perdidos, los santos y los que no son, el trigo y la cizaña, los peces buenos y los peces malos, los verdaderos profesantes y los falsos profesantes. Eso existe hoy. Eso existe en las iglesias. Eso existe en esta congregación, hermanos. Punto número dos: dos hombres en la muerte. En el umbral de la muerte, Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero antes que lleguemos a las diferencias en su muerte, vamos a ver las semejanzas de estos hombres. Tienen dos muertes diferentes, cada uno de ellos. Ambos mueren. Hermanos, la muerte no respeta a las personas. Algunos mueren ricos, otros mueren pobres. Algunos mueren viejos, otros mueren jóvenes. Algunos mueren enfermos, otros con salud. Algunos mueren con COVID, otros sin COVID.
Algunos mueren con cáncer, otros mueren sin cáncer. Algunos mueren con sida, otros mueren sin sida. Algunos mueren casados, otros solteros. Así es de que apúrenle. Apúrenle. ¿Quiere disfrutar un poquito? Apúrele. Yo quisiera evitárselos, pero Pablo dice, ¿verdad? Yo quisiera evitar esta carga, este problemón que se van a aventar encima. Bueno, pero también es una bendición. Pablo exageró ahí un poco. No se crean. El único denominador en común es la muerte, hermanos. Vamos a morir. Está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto pasen a un juicio. Está establecido por Dios. Todos tenemos dos citas a las que no podremos faltar. No es al altar. No. Bueno, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No falte, por favor, ahí. Pero tenemos dos citas a las que ninguno de nosotros va a faltar, que es la muerte y es el juicio final. Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo Jesús. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Lo tienes en tus ojos? ¿Lo tienes en tu mente día con día? ¿Lo tienes en tu diario vivir? ¿Lo tienes presente? ¿Tienes los ojos puestos en la eternidad? ¿O tienes tus ojos puestos en lo terrenal, temporal, en lo vacío, tinieblas, desorden? ¿Dónde tienes tus ojos? El hombre pobre murió y no se menciona que tenga una sepultura elegante, suntuosa, cool, VIP. Es demasiado pobre para que lo sepulten. Además, ¿quién vendría a su funeral? ¿Quién? Si no tiene a nadie, excepto los perros. Excepto los perros. Simplemente murió sin la atención de los hombres, sin la atención de este mundo. Dios se dio cuenta y habló con los ángeles en el cielo y los despachó y fueron comisionados a venir a la tierra por Lázaro. Vinieron ángeles y se llevaron a Lázaro. Dios envió a sus siervos por él para traerlo a casa de este mundo que no era su hogar, a la Jerusalén celestial, al cielo. Dios envió ángeles. Y a la voz del Señor, al mandato del Señor, ellos atendieron rápido. ¿A qué velocidad vendrían los ángeles? ¿Desde allá hasta acá? ¿A cuántos viajes, cómo se llama? ¿Kilómetros viaja la luz? ¿O a cuántos qué? ¿Segundos? 300,000 kilómetros por segundo. Imagínese usted. ¿Ve los cables de alta tensión que están? Por eso se electrocutan. Ahí, ¿verdad? Entonces los ángeles vinieron de una manera intrépida. Y vinieron por ese hombre que estaba ahí. Porque obedecieron a la voz de Dios. Los llevaron. El hombre rico murió y fue sepultado. Tuvo un funeral y fue apropiado. Fue cool. ¿Dónde lo vas a sepultar? En Galloso. No. Mis respetos. ¿En qué panteón? Dos allá en el Jardín del Tiempo. ¿Verdad? ¿Qué van a dar? O sea, preocupados por qué van a dar. Van a dar café, van a dar té, van a dar galletitas. El muerto ya no importa. Lo que importa son las galletitas, el café, el té, ¿verdad? Y si hay una birria, oye, ¿no van a dar birria o qué? Un consomé por ahí, unas carnitas, algo pues, hombre. ¿Verdad? Y lo celebran. Y van famosos al funeral. Fueron famosos al funeral porque a lo mejor era importante ese hombre rico, ¿verdad?
Como hemos visto, muchos hombres famosos, ricos, importantes, que va gente famosa, gente importante, ¿verdad? Largas filas para ver al cadáver, para ver al cuerpo ahí muerto. Un funeral ostentoso y lujoso. Seguramente el presidente fue al funeral. ¿Quién fue a tu funeral? Fue el presidente. ¡Wow! El presidente. ¡Uf! No, pues eras importantísimo. ¿Verdad? Tuvo que agarrar el avión de donde andaba y regresarse. Fue importante. Seguramente sus 5 hermanos fueron. Los 5 hermanos que tenía, ¿verdad? Fueron a su sepultura. Y gente que quiere identificarse con el hombre rico y se llena aquel lugar. Gente que dice, no. Yo lo conocía, era mi cuate. Yo estaba con él. Es más, una vez me invitó. No, su mesa estaba hermosa. No, y tenía un gym. No, hombre, ahí mira, me lo prestaba. ¿Verdad? Tenía títulos, tenía cuadros, tenía esto, tenía lo otro, tenía su cama, su recámara, no. De marfil. Suntuoso. Pero ¿saben qué, mis amados? No se menciona que ningún ángel lo atiende. No se menciona que ningún ángel lo atiende. El hombre rico murió observado y notado por el mundo. Se dio cuenta el mundo, pero no se dio cuenta el cielo. Notado por el mundo, pero abandonado por el cielo. Y vemos expresiones del mundo, ¿verdad? Era un hombre tan bueno, era un hombre tan bondadoso, era un hombre tan filántropo. Era un hombre que dejó obras excelentes, obras literarias, obras de aquí, obras de allá. Edificó esos edificios, la Torre Latinoamericana, él la hizo. Las Torres Gemelas, él las construyó. Y nos podemos seguir y seguir mencionando ese tipo de obras que hacen los famosos. Filántropo, ayuda social, ayuda social. Los cristianos, hermanos, no morimos en pánico. Amén. No morimos en temor. No morimos en desesperación. La muerte para un verdadero cristiano es en paz. Los verdaderos cristianos, cuando eran llevados a la muerte, ellos estaban cantando alabanzas al Señor. La muerte de Esteban, él dijo, puedo ver mi hogar. Muerto a pedradas. Veo a Jesús. Esas piedras eran como esponjas. No morimos en pánico. Que Dios nos exhorte, que Dios nos reprenda con esta situación actual. Con esta situación, sea COVID, sea Omicron, sea Alfa, sea lo que sea. ¿Cierto? ¿O no? Morimos en paz. Además, si hoy en este día Dios me llama a cuentas, yo me voy con Él. Esa es la seguridad eterna que yo tengo. Ay tú. Preparamos a las personas para morir eternamente. Hermanos, la palabra de Dios nos prepara, nos exhorta, nos advierte, nos anima, nos impulsa a creer en Dios. Que si morimos, no vamos a morir, vamos a vivir. Que si sufrimos, gloria a Dios. Que si hay persecución, gloria a Dios. Que si hay alguna necesidad, gloria a Dios. Así que esta reunión no es una simplemente reunión, no es una simplemente predicación.
Es una palabra del cielo traída a nuestros corazones. Es un reposo, es una paz, es un descanso, es una gloria de Dios para nuestras vidas. Dos hombres mueren. Uno ni siquiera el mundo se da cuenta que murió, pero se da cuenta el cielo. El otro, el mundo se da cuenta, pero el cielo no se da cuenta, abandonado por Dios. Dos hombres después de la muerte, número tres, para finalizar. Destinos eternos. ¿Qué contraste tan fuerte? Versículo 22, vamos a leer. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El seno de Abraham, el paraíso, el cielo, la vida eterna, la ciudad celestial, el banquete celestial, el gozo celestial. Hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que 99 justos, ¿verdad que sí? Hay gozo y fiesta cual ni nos imaginamos. ¿Qué sientes tú y cómo se siente tu corazón cuando un familiar, una persona, un amigo, X persona ha recibido a Cristo en su vida? Hay un gozo, ¿verdad? Que no lo puedes explicar. Bueno, es algo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Que experimentamos en nuestro interior. Pero imagínate en el cielo, una celebración tremenda por un alma que ha sido rescatada del infierno, por un alma que estaba echada ahí en la calle, por un anexado, por un enfermo que está en el hospital, por un hombre que está ahí en la escuela, por un hombre que está ahí en tu trabajo, por un hombre que aparentemente su vestimenta lo hace importante, tiene estatus social, pero dentro de su corazón no tiene paz, no tiene la vida eterna. Tiene problemas, no puede dormir, toma pastillas antidepresivas. Pero tú tienes el mensaje, tú tienes la solución, tú tienes la respuesta. Sí, tú la tienes, yo la tengo. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza para ese enfermo, la esperanza para ese mendigo, la esperanza para ese pobre, la esperanza para ese enfermo, la esperanza para ese joven que está perdido, que está extraviado, que camina rumbo y directo a una condenación eterna. Él llega a la cima con Abraham. Después de la muerte, escúchame bien, después de la muerte, él llega a la cima con Abraham. Si supiéramos lo que nos espera en el cielo, hermanos, si supiéramos lo que nos espera en el cielo, anhelaríamos partir con el Señor. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Yo lo anhelo, yo lo deseo. ¿Existe eso en tu corazón? ¿Existe eso en tu alma? El anhelo de estar con el Señor, el anhelo de su regreso. Y si nos encuentra, gloria a Dios. Pero si no nos encuentra, si partimos primero, gloria a Dios. Eres el anhelo de mi corazón, es el deseado de las naciones, es el deseado de mi alma. Tengo un sentido de pertenencia. Él es mío y yo soy suyo. Amén. Esa confianza yo tengo en mi Señor, esa confianza yo tengo en su palabra, esa confianza me da. Por eso puedo caminar en libertad, por eso puedo caminar en paz, por eso puedo caminar sin temor, por eso puedo caminar en seguridad. Porque la seguridad no me la da el dinero, la seguridad no me la dan las riquezas, la seguridad no me la dan las propiedades, la seguridad me la da Cristo.
Yo pongo mis ojos en la eternidad, en su eternidad. Pablo deseaba estar con el Señor. Pero si no es así, predicamos el Evangelio, predicamos su palabra. Dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Nos conoceremos el uno al otro en el cielo, hermanos. Conoceré a mi mamá, conoceré a mi papá, conoceré a mis hermanos, si acaso ellos se arrepienten y toman, ¿verdad?, el compromiso de aceptar a Cristo Jesús en sus vidas. Conoceré a mi hermano Abraham en la carne, porque tenía un hermano Abraham en la carne, fue el primero que se murió. Yo le compartí del Evangelio, él lo aceptó y espero verlo a él. Estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, no lo disfruté, no lo conocía mucho. Y el poco tiempo que estuvo en la casa vino a morir y vino a morir en mis brazos. Y lo conoceré allá. Aleluya, amén. Aquí nos malentendemos, aquí nos enojamos, pero allá no va a suceder eso. Aquí a veces no estamos de acuerdo, pero allá no va a pasar eso. Allá va a haber gozo, allá va a haber celebración, allá vamos a celebrar las bodas del Cordero. Nunca he tenido un traje, allá vas a tener uno. Armani, o mejor, ¿verdad? No sé qué marca, pero va a estar por encima de todas las marcas que conozcas de aquí. Va a estar por encima de todo lo que tú puedas haber deseado aquí en la tierra. Ese traje va a ser celestial. Aleluya. Versículo 23, dos hombres después de la muerte, escuchen. Lázaro llegó a la cima con Abraham. Entonces él dando voces, ¿quién? El rico. Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Gritos y gemidos en el infierno. El infierno no lo inventó Hollywood en las películas. No es una fantasía, es una realidad. El rico no pudo comprar un boleto al cielo. Su posición tan elevada no fue suficiente como para alcanzar el cielo. Su VIP no le alcanzó. Su filantropía no le alcanzó. Porque no son esas las cosas que nos acercan al Padre. No son esas las cosas que nos llevan al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es mi seguridad, ese es mi boleto, aceptar el sacrificio de Cristo, arrepentirme, confesar mi pecado, poner en sus manos mi vida, reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconocer esa sangre derramada en el Calvario, que me limpia de todo pecado, que ha vencido al pecado, a la muerte y la separación. Y ahora mi condición cambia, ahora tengo una condición de eterna, una condición de ya no de esclavo, sino de libre. Aleluya. El infierno es un lugar real, no es imaginario, no lo inventó Hollywood. El infierno no está aquí en la tierra, como mucha gente dice que el infierno está aquí en la tierra. El infierno es para el diablo y sus ángeles caídos. Es un lugar eterno, tan real como son los ángeles, tan real como lo es Cancún si lo has visitado, tan real como lo es Nueva York, tan real como lo es León, Guanajuato. Así es de real el infierno. Es el lago de fuego.
Es un lugar inmediato, hermanos. Dice en el versículo 22, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Fue inmediato. Fue inmediato que él estuvo ahí. Pasaron 5 segundos, pum, 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 ahí estaba. Abrió sus ojos y estaba ahí en el infierno. No fue de aquí 50 años. No fue de aquí a 100 años. O 1000 años. Fue inmediato. Fue inmediato. Inmediatamente estaba en el infierno. No hubo tiempo de arrepentirse. No hubo tiempo de decir lo siento. Dios no quería ir al infierno. Mientras sus 5 hermanos preparaban su funeral, él ya estaba en el infierno. Mientras sus 5 hermanos estaban haciendo todas las negociaciones para el funeral, él ya estaba ahí en ese lugar de tormento. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de salvación para ti y para mí. Hoy es el día de salvación para esa persona que le estás compartiendo. Debes de darlo todo en ese momento. Debes de advertirle todo en ese momento. Pocos van a creer. Te van a rechazar. Pero tú tienes la responsabilidad, porque eres un embajador del reino de Dios. Eres un embajador del cielo. Eres un embajador que Dios te ha escogido a ti para llevar la buena noticia de salvación. Que Dios ruega a través de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, porque Dios nos ruega. Dios manda. Dios ordena. Nosotros rogamos. Nosotros les decimos a las personas, ándale, mira, este es el evangelio, esta es la vida eterna, este es el destino para los pecadores, pero también es el destino para los pecadores que se arrepientan, el cielo. Es un lugar consciente, el infierno. Estamos hablando de ese lugar llamado infierno. Es un lugar consciente. En el Hades alzó sus ojos. Dice ahí la palabra de Dios que alzó sus ojos. Él estaba consciente. Él puede sentir el fuego. Su cuerpo puede sentir el calor del infierno. Él está en un lugar consciente. Él está en un lugar separado. Él está en un lugar separado. Vio de lejos a Abraham. Es lo que dice la escritura aquí en Lucas. Dice que él alzó sus ojos estando en tormentos. Vio de lejos, muy lejos. Muy lejos vio a Abraham. Porque hay una separación. Porque hay una gran cima. Porque hay un gran abismo. Hay un gran espacio. Imagínate que estás en Cancún. ¿Puedes ver a Cuba? Hasta allá del otro lado. No lo veo, ¿verdad? Pero dicen que se... Yo no lo he visto. Pero imaginemos. Pero dice que está muy lejos. Hay un espacio. Hay un espacio enorme. Vio de lejos a Abraham. Él está muy separado de toda, de todos los redimidos. Los condenados en el infierno están muy lejos de la gloria de Dios. Hay una gran cima, hay un gran espacio, imposible de pasar, tiempo y espacio. Hay una gran separación después de la muerte. Este rico está separado de las bendiciones de Dios. Está muy lejos del cielo, está muy aislado. No hay luz, solo tinieblas. Un lugar agonizante. Es un lugar agonizante. Dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estará en agonía toda la eternidad. No 1 año, no 2, no 50, no 1 billón, no 1 trillón, una eternidad. Un fuego que no se apaga. Jesús dijo, un fuego eterno
se intensifica, una llama que no se apaga, un gusano que no muere, será el lloro y el crujir de dientes, no se apagará el fuego. Algunas personas quieren minimizar el infierno. Algunas personas quieren decir que solamente es algo simbólico, pero no va a pasar. El engaño de Satanás siempre está presente, siempre atacando la palabra de Dios. Es un lugar aterrador. Versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Consolado y atormentado. Recordarán para siempre su vida pasada. Van a recordar la presentación del Evangelio, aquellos eventos en los que ellos fueron invitados, aquellas situaciones en las que tú te presentaste con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu amigo, con tu amiga. Van a recordar ese momento en el que les fue presentado el Evangelio para que ellos pudieran salir de la condenación eterna. Recordarán todo su pecado, recordarán toda oportunidad que tuvieron de aceptar el Evangelio. Lo recordarán. Y se lamentarán, y llorarán, y sufrirán. Es un lugar del cual no pueden escapar. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Una persona podrá llegar al infierno sonriendo, pero nunca saldrá sonriendo. Hoy la gente se burla, hoy la gente toma como diversión el hecho de que usted le diga: si no te arrepientes te vas al infierno. Ah, no, en el infierno va a haber pachanga, en el infierno va a haber mujeres, en el infierno va a haber vino, en el infierno va a haber esto, va a haber aquello. Y sonriendo ellos quieren irse. Pues sí, van a llegar sonriendo, pero no van a salir sonriendo. No van a salir sonriendo. El infierno es un pánico claustrofóbico. Es cuando tú estás, imagínate una alberca que está cerrada, la alberca, y que no puede abrirse. Tú quieres abrirla, pero no puedes. Te estás ahogando y quieres encontrar la salida y no puedes. Es un pánico claustrofóbico, un lugar de desesperación. Te ruego que envíes a la casa de mi padre, que envíes a Lázaro, que no vengan a este lugar, que no vengan a este lugar. Vamos a leerlo. 27, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque Moisés y los profetas hablaron del Mesías, hablaron de la salvación. Este es un llamado al evangelismo. Este es un llamado para la iglesia. Este es un llamado urgente. Este es un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos que hablar de estas realidades, tenemos que hablar de los 2 destinos eternos, tenemos que hablar de los gemidos en el infierno y de las glorias del cielo, tenemos que apuntar a las gentes al Señor Jesucristo y Salvador y librarlos de la ira de Dios. Tenemos que alentar a la gente a creer en Cristo. Somos embajadores de Cristo, somos despachados del cielo a la tierra. Y un hombre da un testimonio y dice: le dije a mi esposa, te vas a casar conmigo. Es que no simplemente eres guapa, hermosa y bella, eso ya se lo dijo, pero te vas a casar conmigo. De otra manera no estaba cumpliendo el propósito. Usted puede decirle qué hermosa, qué bella, qué guapa, pero tenemos que decirle a las personas: o te arrepientes o vas a un destino sin Dios.
Amén. No simplemente un sermón del Evangelio mientras que la gente se va al infierno. Tenemos que clamar por ellos, tenemos que llamarlos al arrepentimiento. Hoy es el día de la salvación, 2 Corintios 6:2. ¿Cómo debemos de predicar el Evangelio? ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿No es el tiempo de Dios? ¿Jesús lo hizo así? La pregunta es, ¿Jesús lo hizo así? ¿Con la mujer ramera? ¿Con el principal de la sinagoga, Nicodemo? Si creemos en el infierno, entonces podremos predicar con urgencia el Evangelio. No perderemos el tiempo, tendrán que brincar nuestros cuerpos para llegar al infierno. Tengamos la visión de Cristo, hermanos. La visión de Cristo. La visión de Cristo. Y hoy en día vemos, yo no sé cómo estás tú, pero vemos a una iglesia apática, vemos a una iglesia indiferente. Apatía se define como una pérdida o disminución de la motivación, desidia, desgano, indiferencia y la falta de fuerza. Se trata del estado de ánimo impasible que se refleja en la ausencia de ganas o entusiasmo. Una persona que no quiere hacer nada, está a la deriva o sencillamente le da igual lo que pueda pasar, bueno o malo. Esa es apatía, hermanos. Indiferente, que no muestra una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona, o que no la muestra. Hará que nada ni nadie se preocupe. ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo? Tus ojos en la eternidad. La eternidad en mis ojos. Que el Señor nos revele cada día la eternidad de nuestras vidas. Y que hoy, dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que esta iglesia, puerta del cielo, pueda ser despertada y pueda ser llevada por Dios de su mano, cada uno de nosotros. Que tengamos la visión de Cristo. Que tengamos sus ojos, sus manos, sus pies. Amén. Dios los bendiga.